Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sensor de oxígeno de cuatro cables. ¿Para qué son cada uno de los cables? ¿Cuál es su función? ¿Dónde se ubica? ¿Y cuáles son las pruebas que hay que hacerle para descartar que el sensor está malo? Nos vamos a ayudar de un multímetro. Aquí tenemos el más convencional, el que tiene dos cables blancos, uno negro y uno gris. Ya vamos a hablar sobre este, que de ese es el que vamos a trabajar. ¿Pero dónde se ubica el sensor de oxígeno? Bueno, el sensor de oxígeno se ubica a la salida del escape. Aquí tenemos un sensor de oxígeno que varía el color. Tiene uno blanco, uno azul y dos negros. Los dos negros son del calentador. El azul es la señal, el blanco es el negativo de computadora. ¿Cuál es la función del sensor de oxígeno? Monitorear la cantidad de oxígeno en lo que hace el escape, enviando una señal de voltaje mínima al computador para que éste regule, o de una mezcla perfecta por medio de la entrada de aire y la inyección de combustible. No es más. Ese es el trabajo del sensor de oxígeno. Este viene mejorado, ya que tiene un calentador, ¿sí? No necesita llegar a una temperatura alta por medio de la temperatura del motor, sino que calienta, nada más uno abre el switch, ¿sí? Y para ello necesita dos cables, uno negativo, uno positivo. Y en este caso los dos blancos son los del calentador. Viene siendo negativo, positivo, y el gris viene siendo negativo de computadora y el negro viene siendo señal. ¿Qué vamos a necesitar revisar primero? Bueno, que el circuito del calentador no se haya abierto o no esté en cortocircuito. Vamos a poner el multímetro en posición de on y vamos a revisar la resistencia y la continuidad de dicho calentador del sensor. Como apreciamos, aquí tenemos una resistencia baja en el calentador. Eso indica que mientras menos temperatura tenga, la resistencia viene siendo menor. Mientras mayor temperatura tenga este calentador, mayor será la resistencia. Como apreciamos, aquí tenemos continuidad. La luz rojita en el multímetro indica que tenemos resistencia, dando a entender que este sensor, está en perfecto estado. Como se aprecia, el calentador no está abierto, el circuito no se ha abierto, sino que el circuito está cerrado y que tenemos continuidad en el calentador. El negativo viene siendo el gris y la señal de salida viene siendo el negro. Hey amigos, ya que identificamos cuáles son los colores y para qué funcionan, vamos a revisar que tenemos los valores indicados en el calentador. Vamos a necesitar tener el switch del vehículo en on, pero con el motor apagado, o el switch abierto. En los dos cables blancos me debe llegar 12 voltios y debo tener una masa, ¿sí? Para ello me voy a ayudar de dos alfileres. Ponemos el multímetro en posición de voltaje. El negro del multímetro lo voy a colocar en el negativo de batería. Todo esto lo hacemos con el switch abierto o en posición de on con el motor apagado, porque vamos a leer el voltaje que nos llega al calentador. Y uno de esos dos cables, uno de los dos blancos, me tiene que arrojar 12 voltios. Vamos a leer positivo, positivo y perfecto. Aquí nos arrojó 12 voltios. Si este voltaje no aparece, es indicio de que tenemos un fusible o un elevador malo. Mayormente se cambia este sensor, pero no nos damos cuenta que es un fusible. Ahora vamos a invertir el rojo en el positivo de batería y leemos el otro blanco. Nos da 12 voltios, pero es masa lo que estamos leyendo. Y nos indica que tenemos masa o tierra en el calentador, dando a entender que nos está llegando una alimentación de 12 voltios y que tenemos masa. Vamos a probar continuidad, ¿sí? Vamos a poner continuidad en el cable de masa para que veamos que es masa lo que estamos leyendo o tierra, ¿sí? Lo ponemos en posición de on, pero nos ponemos en continuidad y vemos que tenemos continuidad. Obviamente el rojo lo ponemos en el negativo, como se aprecia, el rojo en el negativo y el otro lo pone y el negro probamos continuidad del negativo del calentador y tenemos continuidad como se aprecia. Hey amigos, ya que tenemos los 12 voltios, la alimentación y la tierra en el calentador, procedemos a revisar que tenemos el negativo de la
computadora, que es el cable gris. El rojo del multímetro lo colocamos en el negativo, o puede ser invertido, no importa. Vamos a leer continuidad de negativo. Y tenemos continuidad como se aprecia en el multímetro, dando a entender que tenemos positivo 12 voltios en el calentador, tenemos el negativo del calentador y ahora apreciamos que también tenemos negativo de computadora. Todo hasta el momento está saliendo en perfecto estado para esta prueba. Sí, ya hemos descartado que también el sensor tiene continuidad, el calentador. Bueno, ahora vamos a proceder a revisar la señal. Para esta última prueba vamos a necesitar encender el vehículo, ¿sí? Con el multímetro en escala de voltaje, como se aprecia, colocamos el rojo del multímetro en el cable de señal, ¿sí? El rojo del multímetro en el cable de señal, el cual es el negro, y el negro del multímetro lo colocamos en el negativo de computadora, el cual en este caso viene siendo el gris. Y vemos que el sensor está oscilando, ¿sí? Dando a entender que este sensor está en perfecto estado. Si estuviera quieto el voltaje, quiere decir que está malo este sensor. ¿Cuál es el rango estimado de este sensor? ¿Sí? El rango estimado de este sensor viene siendo de 0,1 voltios a 0,9. No se puede pasar de 1 voltio, ya que indica que también que el voltaje o que el sensor está en mal estado, porque está indicando un valor sobrevalorado hacia la computadora, ¿sí? Aquí vamos a intentar acelerar el vehículo, como apreciamos, y el voltaje sube, mas no pasa de 1 voltio, como se aprecia en el video. ¿Cómo sabemos que tenemos una mezcla pobre? Una mezcla pobre es indicio que tenemos mayor oxígeno, ¿sí? Eso se va a ir reflejado en el multímetro, ya que el voltaje se eleva, el cual tiene un rango entre 0,6 a 0,9 voltios. Y cuando tenemos una mezcla rica, quiere decir que tenemos menor oxígeno y su rango en voltaje viene siendo entre 0,1 a 0,4, un poquito mayor, 0,4 voltios. ¿Sí? Otro indicio de que este sensor de oxígeno está en perfecto estado es que en el tiempo de un segundo oscila una mezcla pobre y una mezcla rica. Sí, esa es la más evidente y vemos que el sensor de oxígeno está oscilando de la mejor manera y de la manera correcta. Bueno amigos, si te gustó el video, espero que te suscribas, dale like, compártelo, no te quedes tú solamente con la información. Sígueme en todas mis redes sociales como Emilio Motors. Y suscríbete para más información.